Hola, buenas noches. Aquí en Francia, París. Buenas noches. No sé si están oyendo bien la música, si la luz está bien. O en otro programa, estamos ahora en otro programa de Sueños de la Razón, en el que voy a presentar mi novela La Casa del Placer. Lo que estamos escuchando es el cisne del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, que era uno de los músicos de la época de Paul Gauguin, el pintor, que es el personaje principal de esta novela, el personaje protagónico. No sé si están oyendo bien la música, espero que sí. Hola Sergio Delgado Brasil, Noemí Santiago, Sonia y Gabriel Pérez, Sergio Delgado Brasil otra vez, Maida García y Daniel Velázquez. Todos los que están entrando, que por fin los estoy viendo. ¿Oyen bien la música? Buenas noches, Isabel Pérez San y Pérez Santos. Bueno, buenas noches de nuevo. Muchas gracias por estar una vez más aquí en este programa sobre literatura y arte que se titula Sueños de la Razón por el título del cuadro de Goya, Sueños de la Razón. Los sueños de la razón provocan, producen monstruos y jugando con mi nombre, Sueños. Como ustedes saben, llevo algunos programas dedicándolos a autores cubanos, especialmente, también hablo de otros autores, pero específicamente de autores cubanos. Este programa no debía de haber existido, puesto que yo nunca he presentado mis libros a través de este programa. He hecho más bien la presentación de otros autores, de otros libros. Pero he decidido hacerlo no solo porque me lo han pedido los lectores. Hola Dani Danvers, ¿qué tal? Mi Rebequita, mi Rebequiña tan bonita que te quiero y te admiro tanto. Y Enrique González Pérez, Mercy Ruiz, Maida García, Roberto Concepción Chacón, todos los que están entrando, Jorge Tony, gracias a todos. Bueno, este programa, como decía, tenía que haber sido en vivo, o sea, tenía que haber sido en una presentación que se iba a producir en Madrid, otra que se iba a producir en Barcelona, con la editorial, a quien agradezco, Almuzara Libros, con el editor Javier Ortega, a quien también agradezco, y con Ángeles López, que es la encargada de la prensa en esta editorial, y, a la que tam y editora también, a la que también, y escritora, por supuesto, a la que también agradezco muchísimo. Como agradezco a los miembros del jurado que le dieron a esta novela el premio Jaén de novela del 2019. Gracias Isadora, gracias Yanara Figueroa, Madeleine Sosa, Carballido Carlos, mi Ebure, ¿qué tal? Gracias. Entonces la presentación decidí hacerla, ya se había hecho una por Instagram con
la editora Nitzi Grau de Estados Unidos, de Spanish Publisher. Fue una presentación muy bonita, muy precisa, muy puntual. También agradezco mucho a Nitzi Grau y a todos los que participaron de esa presentación, que fue en vivo en Instagram, y solo en el momento que iban entrando las personas, pues se pudo ver la presentación. Después no se pudo guardar, ¿no? Esta creo que sí se va a poder guardar. Pues la estoy haciendo, la estoy repitiendo por aquí porque quería cumplir, sobre todo con mis lectores, cumplir con mis amigos, con la gente que de verdad quiero, mucha gente que quiero, que la conozco por su obra, por su verbo, por su manera de decir, de enfrentar las cosas, y eso es lo que a mí me verdaderamente me enamora, ¿no? María Mayer, qué bien, gracias, gracias, sé que la leíste, muchas gracias. Aurora Margarita Fleites, Nancy García, Maritza Sánchez, Oscar García, que también es un buenísimo lector, de no solo mío, de Reinaldo Arenas, de Juan Abreu, de tantos escritores, y él mismo también escribe cosas muy, muy interesantes y valientes. Pues nada, quería empezar diciendo que esta novela, desde luego, tiene una historia que tiene que ver con mi propia historia, como es natural. Casi todos los escritores evaden contar la historia que tiene que ver con ellos mismos, de sus libros, no es mi caso. Hace muchos años yo entrevisté para Les Inrecuptibles, una revista que se publica aquí en Francia, a el inmenso escritor Ernesto Sábato. Y Ernesto Sábato, empezamos a hacer la entrevista, y bueno, él evadía todo el tiempo su relación vívida con su literatura. Y sin embargo, todo lo que me contaba para mí me era muy familiar, ¿no? Hasta un momento en que, después de hablar de todos los libros que le habían impresionado, de todas sus experiencias literarias, viajes, que van alimentando una vida literaria, yo le quise entrar más en su vida como, bueno, entre otras cosas, como había sido él un gran luchador, combatiente en contra de la dictadura argentina, ¿no? Pues él, pues nada, no tuvo ningún problema en contarme eso. Cuando empezó a hablarme de su vida más específicamente, pues yo encontré muchas referencias a su obra, y me impresionó, y se lo dije. Le dije, ah, pero usted siempre ha dicho que su obra no tiene nada que ver con su literatura, y sin embargo, aquí encuentro mucho de usted en lo que me está diciendo, en los personajes que usted ha desarrollado en sus libros. Y me dijo, ah, pues mira, no, nunca me había dado cuenta, no es algo que yo hubiera querido, ni que siquiera lo hubiera expresado así, y bueno, es probable, sí, tú lo ves así, pero no fue mi intención. Y esa no fue mi intención, yo creo que es la clave de su respuesta. En muchas ocasiones los escritores le damos mucho a los personajes que creamos sin darnos cuenta que le estamos dando de nuestra propia vida, de nuestras experiencias y de lo que nosotros hemos vivido, prestándosele como carne de existencia, ¿no? Es lo que ha pasado con los personajes que yo he ido trabajando relacionados con la pintura y también con la historia, pero sobre todo con la pintura. Yo he escrito algunas novelas sobre artistas, no solo cubanos. Yo, por ejemplo, he escrito mucho sobre pintores cubanos. Tuve una galería aquí en París durante muchos años donde presenté a pintores cubanos y a pintores latinoamericanos. He escrito sobre Jorge Camacho, gran pintor que admiro tanto, sobre Ramón Unzueta, que ustedes saben que fue mi hermano, mi gran amigo, sobre la generación de los 11, entre ellos el más importante, no solo Hugo Consuegra, sino también Guido Ginás, sobre mi gran amiga Gina Pellón. A todos ellos los expuse en la galería, sobre todos ellos, sobre Cárdenas, que está expuesto ahora en la Maison de la América Latina. Desgraciadamente no se puede ir a verlo en este momento,
pero sobre todos ellos escribí, porque estuve muy cerca de ellos y de otros pintores también. Escribí un libro sobre el Louvre, que se llama Una novelista en el Museo del Louvre, por un novelista en el Museo del Prado. Es una especie de libro espejo al que escribió Manuel Mujica Lainez. Miren ustedes qué pretensión. Pero yo quise responderle con ese libro sobre el Louvre a Manuel Mujica Lainez, al suyo sobre el Prado. Y ustedes saben que yo siempre digo que me he quedado en este país por ese museo, por el Museo del Louvre. Y es cierto, es una de las verdaderas razones, ¿no? Escribí una novela también sobre el artista surrealista Remedios Varo, que fue, como ustedes saben, la esposa de Benjamin Peret, uno de los grandes padres del surrealismo. Después escribí otra novela sobre Dora Maar, que fue la amante durante 10 años de Pablo Picasso, también una gran artista desde el punto de vista primero de la fotografía del surrealismo y después también desde la pintura, porque ella también pintaba, ¿no? Yo me he dedicado a estos temas porque a mí me interesa mucho la relación que hay entre el exiliado, el artista exiliado, y el país en el que se exilia, o sea, lo que aporta un artista al país donde se ha exiliado. No era el caso de Paul Gauguin. Toda esta novela ya es otra de las vertientes que yo uso para mostrar a un pintor de mi predilección, a un pintor que he admirado toda mi vida, desde muy joven, desde que en La Habana hace muchos años, en la Biblioteca Nacional, junto a Ramón Unzueta, precisamente el pintor del que siempre les hablo, gran amigo, gran hermano, encontramos una imagen, varias imágenes de Paul Gauguin, pero había una que siempre a mí me llamó mucho la atención, que incluso Rami nos las llevamos de la biblioteca. Era una imagen de uno de sus cuadros, una reproducción, El oro de sus cuerpos. Es mi cuadro preferido de Paul Gauguin, ¿no? Mi cuadro preferido de Paul Gauguin, como es esta música que oímos al inicio, El cisne de Camille Saint-Saëns, que era uno de los músicos predilectos de Paul Gauguin de su época, ¿no? Entonces, esta novela probablemente empezó a escribirse ya desde aquella época en que yo me empecé a interesar en la obra de este pintor, como siempre ha sucedido. O sea, todo lo que yo he escrito sobre pintores, sobre artistas que me han interesado, han tenido que ver primordialmente con su obra. O sea, ha sido su obra la que me ha llevado a su vida y no a la inversa. No, no es la vida la que me tienta, porque la vida, pues, unos más, unos menos, siempre hay historias muy similares de traición amorosa, de poca o ninguna libertad en la creación, o de mucha libertad, excesiva libertad, que es en el caso de este caso de Paul Gauguin. Verdaderamente, ese fue el cuadro, El oro de sus cuerpos, que me sedujo a escribir sobre este pintor y escultor también. Muchos años después, muchísimos años después, ya en el exilio, el gran Mario Vargas Llosa escribió una monumental novela que no solo hablaba de la obra de Paul Gauguin, hablaba también del personaje de la abuela de Paul Gauguin, peruana, Flora Tristán, feminista, de su madre, Aline. Y toda esa historia contada, yo había leído biografías de Paul Gauguin, desde luego, toda esa historia contada bajo la pluma, con la pluma de Mario Vargas Llosa, pues me incitó mucho más a retomar el personaje donde él, en un momento casi al final de su novela, lo va dejando, lo va abandonando, que es el momento de su enfermedad. Lo que a mí me interesaba contar, si algún día lo contaba, me dije en aquel momento, era más bien
ese momento en que el artista está ya muy enfermo, que está despidiéndose no solo de su obra, pues simplemente de la vida, y que está obsesionado con el tiempo que le queda, el poco tiempo que le queda, y con lo, hola Heidi Yepe, gracias, María Delgado, Ibis Cuadras, Gustavo Díaz, Enrique Peña, muchas gracias. Obsesionado con el poco tiempo que le queda, como decía, para poder terminar lo que iba a poder terminar ya en ese final, ¿no? Y ahí fue que empezó a dibujarse, a desdibujarse la idea que yo tenía y a dibujarse otra nueva idea, ya más concreta, sobre la novela que yo quería escribir, ¿no? En el año 2017, que fue un año en el que yo trabajé mucho con las artes, me llamaron mi editora Valérie Dumais de Artaud, de la casa de edición Artaud de Flammarion, del grupo Flammarion, me llamó para presentarme a una editora de la Reunión de Museos de Francia que quería trabajar conmigo un libro sobre Gauguin, porque se iba a hacer una gran exposición de Paul Gauguin, se llamó Paul Gauguin, el alquimista, una gran retrospectiva. Y yo, por supuesto, acepté de inmediato, puesto que ya yo había empezado a escribir, ya yo tenía una gran cantidad de material para esta novela, ¿no? Y Valérie Dumais, mi editora, lo sabía, es la razón por la que me llamó a mí, ¿no? Es la razón también por la que esta novela, Zoe Valdés, como ven, La Casa del Placer, la muestro porque me han pedido que muestre los libros cuando hablo de ellos, pues quieren ver la portada. Entonces aquí está la portada, ¿no? Ya la vieron. Es la razón por la que este libro, como dije ya en la otra presentación, empieza con una citación, un excerpto de Mario Vargas Llosa, que dice, él fue al espejo y se estuvo contemplando hasta que le dolieron los ojos. Entonces decidió pintar su último autorretrato, Mario Vargas Llosa. A partir de esa frase y de ese último autorretrato, que es un autorretrato que estaba en la exposición, o sea, era el último, la última obra con la que terminaba el recorrido de la exposición, es que empieza esta novela. Hay una cita también de Paul Gauguin que dice, podía dentro de mi sueño imaginar el espacio encima de mi cabeza, la bóveda celeste, ninguna prisión donde asfixiarse. Mi cueva era el espacio, la libertad. Paul Gauguin es un hombre que ustedes se darán cuenta por qué yo he escogido esta frase de él. Su pintura es la libertad. Su vida es también la ruptura contra cualquier tipo de ataduras para alcanzar esa libertad que da la creación, pero que al mismo tiempo implica una especie de encierro sacerdotal para el artista, ¿no? La novela está dedicada a Sócrata, mi gata, porque saben que, ya lo he dicho varias veces, me ha ayudado mucho en la escritura de una época en que yo estuve bastante desligada de mí misma, en una época en la que yo quería quitarme de todo, y ella me trajo, me ayudó mucho. Y está dedicada también a mi editora Valérie Dumais, porque Valérie Dumais es la persona que me lleva a que este libro no se hubiera tal vez publicado de la manera en que se ha publicado si yo no hubiera hecho ese trabajo previo con el Gran Palais, el museo que hizo la trascendental exposición retrospectiva de Paul Gauguin, el alquimista, y el trabajo que yo hice con ellos, y después el libro,
por supuesto, la novela que escribí, gracias a eso, porque entre otras cosas, los caminos de mi vida me han llevado a muchos lugares. Algunos de ellos me han llevado a la Polinesia Francesa. Yo estuve en Atuona e Ibaoa. Y en el momento que yo estuve, todavía el museo no había estado tan preparado como la Casa Museo. Y en ese, y toda esa obra que se mostró en esta exposición, que vino de muchas partes del mundo, incluida obra que no se había mostrado nunca, que estaba en colecciones privadas, me aportaron mucho a la novela, como me aportó también muchísimo que la casa de Ibaoa, de Atuona, se reconstruyera, se rehiciera con los elementos reales dentro del museo. Fue una experiencia maravillosa, yo puse fotos en algún momento sobre la exposición, sobre la obra, estaba por supuesto el cuadro que yo y Ramón Unzueta vimos en La Habana, por el que yo me enamoré de Paul Gauguin, El Oro de sus Cuerpos, ¿no? La novela se iba a llamar El Oro de sus Cuerpos, pero después se iba a llamar Paul, pero decidí llamarla, nombrarla, titularla La Casa del Placer, porque todo lo que ocurre en esta novela es en esa casa, que ya no es, en este momento en el que yo cuento, ya no es más la Casa del Placer, aunque lo fue, es la casa del dolor, es la casa de la enfermedad, es la casa de una ya evidente, un evidente final, muerte, y es la casa donde él está absolutamente obsesionado, apurado, no solo por su obra, por lo que quiere realizar antes del fin, sino también por sus recuerdos, por no perder absolutamente nada de lo que atesora su mente, ¿no? Entre esos tesoros de su mente, desde luego, está su familia. Ustedes saben un poco, seguramente algunos de ustedes sabrán la historia de Paul Gauguin, que fue un banquero de éxito, era un hombre que nada podía prever que se iba a dedicar a las artes, era un hombre que había trabajado toda su vida desde joven en la banca, había tenido un gran éxito como banquero, él incluso es uno de los que trabajan el dinero y la obra en venta, nada más y nada menos que de Pizarro, de Degas y de otros tantos grandes pintores de su época, ¿no? Que eran además sus amigos y maestros. Muy calladamente, muy imbuido por ellos, muy seducido por la obra de estos pintores, él empieza a pintar y se da cuenta que tiene una gran vocación y que tiene además una gran necesidad de la pintura y empieza a desarrollarla cada vez más. ¿Qué pasa? Que él, siendo banquero, se conoce a la que va a ser su mujer, que es una danesa, Mette Sophie Gad, es una mujer bastante fría, es una mujer bastante concentrada en el hombre que ella ha conocido, que no es más que el banquero. Cuando empieza a conocer que además este hombre pinta, pues no es nada que le dé a ella demasiado entusiasmo. Yo creo que más bien ninguno, ¿no? De todas formas, esta relación, este matrimonio, en este matrimonio pues se dieron 5 hijos, hubo grandes diferencias porque no se entendían cuando ella, Gauguin, decide abandonar su trabajo como banquero después de la gran crisis que hubo en la banca en aquella época y ocuparse única y exclusivamente de dedicarse a las artes, a la pintura, cosa que no fue bien recibida, sobre todo porque el nivel de vida bajó muchísimo en la casa, se tuvieron que mudar, ella tuvo que arrancar con los 5 hijos, como decimos nosotros, para Dinamarca, él la siguió, en fin, todo esto es lo que yo cuento en esta novela a través de flashback que este hombre va atesorando en el momento final de su vida, ya cuando está muy enfermo.
es una novela para leerlo, a leerla ahora, precisamente en que hay este tramo tan difícil, estamos viviendo este tramo tan difícil de una enfermedad que va desgraciadamente aniquilando sobre todo vidas, aniquilando también nuestro tiempo, nuestro deseo, encerrándonos. Este hombre vive encerrado, vive ya con un dolor físico terrible, vive en la pobreza como casi todos los artistas de la época, vende sus cuadros por casi nada y además de eso, todas esas mujeres, esas muchachas, casi niñas, que fueron algunas sous-vainées, que es como se dice, esposas, después que él dejara a Mette-Sophie Gat, a quien dejó en Dinamarca, él regresa a Francia, bueno, viaja a Martinique, él fue un gran viajero, viajó a muchos lugares, Panamá, Martinique, allí descubrió mucho y pintó mucho, sobre todo en Martinique, regresa también a Francia, a Arles, donde se encuentra con el que se convierte en su hermano, su gran amigo, Vincent Van Gogh, con el que vivió un tiempo, gracias a su hermano Theo Van Gogh, que los presentó, que además le pagaba a él, perdonen, le pagaba a Gauguin para que acompañara a Van Gogh, porque Van Gogh estaba absolutamente, como ustedes saben, enloquecido, ¿no? Disculpen, bueno, esta relación fue una relación muy de compenetrarse mucho, eran como dos amantes, como dos hermanos. Al mismo tiempo fue una relación de enfrentamiento porque se encelaban por su obra. A tal punto que se vigilaban a ver quién pintaba lo que pintaba hoy, cómo lo hacía, quién lo hacía mejor. El concepto de base de la pintura que tenía Paul Gauguin era el color verde, su color, por eso me vestía así, no por la reina de Inglaterra que se salió vestida de verde hoy en su discurso, no, por Paul Gauguin que decía que lo fundamental era en la pintura era el verde. Y Van Gogh decía todo lo contrario, que lo principal en la pintura era el azul. Por esas boberías, en apariencia boberías, para nosotros quizás no para ellos era lo fundamental, tenían grandes broncas, encontronazos, y esa es una de las partes también que yo cuento, la belleza de esta amistad, la fealdad también de esta amistad, el gran encuentro que se produjo artístico, pero también la separación. Injusta porque ya la amistad se había desgastado, porque ya quizás Van Gogh exigía mucho más y Gauguin ya quería, pues, lo que siempre había querido, huir hacia los lugares donde él decía que lo estaría esperando más que una mujer, más que una amistad, la pintura. Entonces, esta novela cuenta también eso, esta novela cuenta esa parte de la amistad de estos dos hombres, cuenta la relación que tuvo Gauguin con su época a través no solo de la música, de la pintura de otros pintores que aparecen y que eran referencias para él, que para mí también lo son. Yo quería que el lenguaje de la novela cada palabra lo pretendí, no es probable que no lo haya logrado, siguiera como una pincelada el ritmo de la obra pictórica de Gauguin, sobre todo la obra de la Polinesia Francesa, que a mí me gusta mucho la de Martinica también, pero me gusta mucho más la obra de la Polinesia Francesa. Yo quería que la escritura estuviera al servicio exclusivo de la pintura, de la luz, de esos verdes relampagueantes de la obra de Gauguin. Yo les voy a leer un fragmento, como siempre, casi siempre hago, de cómo empieza la novela
que empieza, hay un momento que empieza, tal como dije, haciendo el retrato y al final haciendo el retrato de ese retrato final que se ve en la, que se vio en la exposición, que yo vi en la exposición, ¿no? Y dice, aquel hombre y este de hoy, fatigado y enfermo, ambos reunidos ahora en el sencillo acontecimiento de sellar momentáneamente los párpados, habían decidido batirse contra el mundo por alcanzar el sueño, por triunfar con su único anhelo, llamado arte, y por su libertad. La libertad de elegir el salvajismo frente al perenne aburrimiento de una sociedad pulcramente acorralada por estrictas y estúpidas convenciones. La libertad de renunciar a sus orígenes y de ampararse bajo otra cultura, otra creencia, otra realidad, en un desinterés total por su propia identidad. La libertad de refugiarse en una desenfrenada carnalidad y en pueriles incoherencias de hombre incivilizado. Al rato, lacró también su mirada hacia el interior, acto que le obligó a intensificar la percepción de los sonidos, extraviados en medio del vasto silencio. Este silencio que estamos oyendo en estos días, ¿no? Este aterrador mutismo del presente, este escozor hiriente. Y este es una parte del inicio de la novela. Como ven, es un fragmento que recuerda mucho lo que estamos viviendo hoy. Es una obligación hacia al silencio que él se impuso y que se lo impuso también la enfermedad y el aislamiento, el confinamiento, y en la que él pudo pintar todavía más, con más fuerza, con la última fuerza que le quedaba, con el último dolor. Tanto Van Gogh como Gauguin son pintores del dolor, aunque en la obra de Gauguin el dolor se expresa a través de la sexualidad, del paisaje, de los animales, de las mujeres y sus cuerpos. También una especie de fiesta de diabólica en su obra, que tiene que ver mucho con el dolor de la huida, de la fuga, del aislamiento, como acabo de decir, y de encontrar una especie de refugio en algo que no tiene nada que ver con lo que él significa, con lo que él significa por origen. Incluso sí sabemos que Gauguin tenía en su familia, como dije al principio, pues esta abuela peruana, feminista además, Flora Tristán, de la que tanto escribió Vargas Llosa en El Paraíso en la Otra Esquina, sobre él y sobre esta feminista Flora Tristán, y su madre también, Aline, que tenía, por supuesto, su esposa, Mette Sophie Gatt, que era danesa, o sea, una gran cantidad de mezclas de culturas, pero Gauguin, que hablaba perfectamente español, que tenía... había vivido toda su infancia en el Perú. Después había luchado por poder instaurarse, instalarse definitivamente en el ambiente parisino como artista y no lo logra, como dicen los franceses, a parantier enteramente. ¿Por qué? Porque ese lado salvaje que le escogió para su obra y para sí mismo siempre lo impulsaban, lo expulsaban hacia otras regiones, hacia otros lugares de descubrimiento. Era un hombre que descubría todo el tiempo, no solo paisajes, mujeres, la obra de los pintores de su época, sino que descubría también infinidad de cosas que todavía no se sabía que en aquella época que existían en otros mundos, sobre todo para muchos europeos, ¿no? Para muchos franceses más, ¿no? Que son además tan
en aquella época se encerraban tanto en el mundo de las artes parisino o parisiense, ¿no? Eso era lo que me interesaba de este hombre, su inmensa libertad, su inmensa necesidad de salvajismo, tan acorde también con su defensa, con su vida misma de su arte, de la pintura, de su escritura también, porque él escribió un libro muy hermoso que fue una especie de diario que se llamó Noa Noa, que yo le recomiendo mucho porque es un diario de una hermosísima escritura, pero también con mucha obra dentro de dibujos, pintada, ¿no? Entonces, esto es lo que hay en esta novela, esto es lo que hay, lo que atesora esa casa del placer. A este hombre que ya está al final de su vida, muy enfermo, que todavía está creando, que todavía está luchando más por su arte que por su vida misma, y que al mismo tiempo necesita desear. Lo que mueve a este hombre es el deseo. Yo no voy a esconder, por supuesto, como no lo escondo en la novela, al final lo digo, que este hombre era un amante de las niñas muy jóvenes, que este hombre tenía Ola Ivón Conde, Luis Enrique Valdés Duarte, María Ponce, Ana Cés Crich, María, otra vez, Abel Moya Gómez. Bueno, que este hombre tenía una gran pasión por los cuerpos de las niñas, que tuvo mujeres, su primera mujer Teamana, su segunda mujer, perdón, Teamana, Teura, como la llamaba él, fue una niña comprada en absoluto en negociación con sus padres y vuelta a comprar a los que ya le habían comprado a sus padres. Tenía en la época 13, casi 14 años. Después vinieron Baeó, que fue su tercera vainé. Y así él tuvo esta relación no solo con las que fueron sus vainés, sus esposas, sino las que fueron también sus amantes circunstanciales, ¿no? Hay un personaje en la novela que es un personaje absolutamente imaginado por mí, que es el personaje de Sia, que es la chinita que le lleva todos los días comida. ¿Por qué? Porque hay una persona que fue, que existió de verdad en la vida de él, que era la chinita, hija del especie de bodeguero que le regalaba a él, que le fiaba, ¿no? Que le enviaba comida cuando no tenía dinero, ¿no? Y esta mujer ya de mayor, ya de uno con quizás de joven más bien, se mudó a Nueva York. Y yo tuve, cuando yo estaba investigando para el libro, pues yo tuve, pude tener la posibilidad de llegar a una parte de esta familia. Ya ella había muerto, pero me contaron mucho sobre ella, sobre sus recuerdos que todavía tenía, muy vívidos, muy limpios, sobre esas visitas a Coq, ¿no? Que era como le decían a él, a Gauguin, ¿no? Los autóctonos le llamaban Coq, ¿no? Y por la sonoridad del apellido. La gran fuerza que me da este libro a mí es una fuerza es una especie de renacimiento en mí, porque yo llevaba mucho tiempo sin poder escribir algo que de verdad me volviera a llevar a otros temas que no fueran los de Cuba, que me sacaran de la obsesión cubana para volverme a traer a esa obsesión que tanto placer me da, que tanto me ha enseñado, que es la obsesión del arte, de la pintura, porque ustedes saben que a mí lo que me interesa en el arte más que nada es la pintura, y a través no solo de la obra de este gran pintor que yo he admirado tanto y he seguido tanto en los museos del mundo, sino a través también del recuerdo de este gran amigo pintor con el que conocí a Paul Gauguin por primera vez, Ramón Unzueta, ¿no? Yo les voy a leer otro fragmento. No sé cuánto tiempo llevamos ya. 39 minutos con 41. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero les voy a leer
El momento en que él sueña, vuelve a soñar con Vincent Van Gogh. Esa primera noche en Ibaoa soñó con Vincent. En los sueños, él lo llamaba Vincent, pero en la realidad siempre lo nombró por su apellido, Van Gogh, mientras que el otro lo llamaba Paul, llanamente Paul, como un hermano nuevo. En el sueño viajaba tal como ocurrió en la vida real, junto a Theo Van Gogh. Iban ambos a encontrarse con Vincent en Arles, a donde éste lo había invitado a pasar algunos meses, que más tarde se redujeron a 2. Te pagaré por ello, por cuidar a Vincent, aseguró Theo, siempre tan generoso. Theo le iba mostrando el camino, los fecundos paisajes, los animales, las vacas. Mientras tanto, le hablaba de su hermano y de la obsesión que lo invadía por encontrar el azul perfecto, de sus locuras y su miedo inasible. El azul entre los azules, el más puro azul de todos los señiles, el azul Van Gogh. Eso no puede ser, Theo, comentó Paul. No es el azul al que hay que investigar, es el verde. El verde es el origen, la luz y la clave de la culminación de una buena obra. El verde es el fondo de todo. No, de ninguna manera te equivocas, amigo. Vincent está seguro de que se trata del azul. Lleva años acuciado con esa cantilena. Es en el azul y la inmensa variedad de sus índigos donde él afirma que encontrará el auténtico misterio, porque entre esos infinitos matices está seguro de que hallará el azul estatuario e insuperable. No lo contradigas, será mejor, te lo aconsejo. A Paul aquellas disquisiciones le parecieron un poco atolondradas y excéntricas, pero pudo entenderlas mejor cuando tuvo frente a él a Vincent. Al punto percibió su lado perturbado en el demacrado rostro y la tristeza infinita en aquella callada y alienada presencia. Así lo aceptó porque descubrió también en sus rasgos la etiqueta de la grandeza, de la lealtad. Bebieron buen vino sumidos en el más espeso de los silencios. El silencio se hizo tan grueso que podían cortarlo con una tijera de jardinero. Eso comentó Theo, sellando su morada con una vibrante carcajada, y por fin rompió el hielo contento en apariencia. ¿Cuándo irán entonces a pintar juntos? Ya los veo, emitió una sonrisa bien intencionada. Mañana, al alba, caminaremos hasta encontrar el sitio ideal. ¿O será al revés? Ese sitio nos buscará y nos hallará a nosotros. Vincent hablaba como si masticara las palabras, entre dientes, bajito, y queriendo brindar un matiz premonitorio. ¿Te interesan los sitios ideales, Paul? Preguntó Socarrón, el pintor de los cobaltos. Paul se encogió de hombros en señal de indecisión, o de que le daba más bien igual. A Paul le costó entender a Vincent. Te seré sincero, no paso por un buen momento, mi admirado Van Gogh. Presiento que no llegaré nunca a nada, que no realizaré jamás una gran obra. Decidió extenderse en una respuesta que reflejara el estado depresivo del que creía no poder escapar jamás. Como si me fuera a morir mañana mismo. Paul, yo no he conocido más que la tristeza y una profunda melancolía. No sé qué es vivir de otra manera, como no sea sobrecogido por la aflicción. Vincent se traqueó los dedos y oteó el paisaje desde la rústica silla. ¿Depresivo también como yo ahora? Vaya desgracia, Paul preguntó y exclamó por inercia, porque en verdad prefería ignorar las intimidades emocionales de Vincent para concentrarse en él, en las suyas propias. No me gusta ese término depresivo. Siempre le he llamado tristeza o melancolía. Son los vocablos que prefiero para, de algún modo, definir mi pasión de ánimo. Soy un tenebroso apasionado. Cuídate de mí,
Paul. Este es un fragmento que les quería leer porque así empieza esa amistad tan hermosa y al mismo tiempo tan conflictiva que tuvieron estos dos grandes nombres de la pintura universal, estos dos grandes pintores que para mí son dioses. Porque para mí, como decía y dice y cita tantas veces Juan Abreu, que decía Lidia Cabrera, que también pintaba, esa inmensa escritora cubana, la más grande escritora cubana, gran escritora también universal. La literatura y la pintura son dos diosas y hay que saber en qué momento, cuál de ellas dos servir, pero no se pueden servir a las dos a la vez. Eso le decía Lidia Cabrera Juan, que siempre lo reitera y a mí me gusta mucho leerlo cuando Juan Abreu lo escribe y lo vuelve a recordar siempre, ¿no? Esta es una novela que me ha dado al mismo tiempo, valga la redundancia, el placer de volver a esa casa del placer que se llamaba así. Es la razón por la que la novela yo le di este título después al final, porque la casa en la que él vivía, él le puso, la llamó la casa del placer, la casa, la maison du jouir, de la jouissance, ¿no? De un poco, más bien tenía un sentido del placer sexual más que del placer solo, ¿no? Del placer generalizado, tout court, ¿no? Era el placer más sensual, porque para él la relación que él llevaba con la pintura, con su obra, era una relación muy sensual, muy de muy mental, ¿no? Muy cerebral, ¿no? Zinaida, sí, una novelista que el Museo del Louvre se llama mi obra, mi novela, mi libro sobre el Louvre, sobre el Museo del Louvre. Pues hay en esta novela también, como en casi todos mis libros, una referencia musical a la música que oía Gauguin en la época. Empecé con Camille Saint-Saëns porque era uno de los músicos que él oía en la época. Hay una referencia musical sin decirla directamente, pero con pincelada sobre la música de la época. Y hay también una descripción importante, a mi juicio, del París que él vivió, el París de la época, en el que yo me refugio mucho. Yo vivo en el París de hoy, pero yo siempre he vivido más bien en el París de la Bohemia, pero en el París anterior también, en el país de los escritores, de los pintores, de otra época, como mismo lo hacía en La Habana, como mismo lo hacía La Habana. En La Habana era una forma de huir de lo que estábamos viviendo allí, ¿no? Del terror aquel que estábamos viviendo. Y aquí es una forma de refugiarme en la sabiduría del pasado y también de refugiarme desde mi exilio en otras épocas que otros exiliados vivieron y que otros exiliados me han mostrado desde su obra propia, ¿no? Y que han alumbrado, iluminado con su obra la mía, ¿no? Entonces en ese París me refugio mucho, pero está también la Martinica, un lugar donde yo fui. Hace poco me recordó una gran amiga de la Martinica, que ella nunca olvida lo que vio hacerme cuando yo fui a la Maison Clément en Martinica. Que había una especie de loma así, toda llena de una hierba muy, muy finita, ¿no? Y a mí me provocó rodar por esa hierba y por esa loma abajo hasta que llegué ahí al fondo, ¿no? Y ella se reía mucho, no hubo nada, no hubo fotos ni nada porque no era la época que los teléfonos todavía tenían la facilidad que tenemos hoy para hacer fotos y eso. Pero es verdad que a mí la Martinica me gustó mucho, como me gustó mucho la Guadalupe y como me gustaron mucho todos los viajes que he hecho por la Polinesia Francesa y los lugares que he encontrado
relacionado siempre con los pintores, los artistas que yo he estado investigando y que he estado estudiando sobre todo, ¿no? A ver, ¿quiénes están entrando? Susan González Companioni, gracias. Susana Méndez, Abel Moya Gómez, Juana Molina, Alfonso Castellanos, Marita Pérez. Muchas gracias a todos. No todos van a ser videos de comedia, ni de parodia y performance, porque ustedes saben que esencialmente yo no soy eso, aunque también yo hice teatro con mi abuela de niña y siempre me ha gustado, en Aida Anzueta, que creo que está conectada, siempre me ha gustado a ellos, sobre todo a mis dos amigos queridos, en Aida y Rami, hacerlos reír con mis cosas. Y esas cosas tenían mucho que ver con la parodia y la performance, y el performance siempre, pero el performance en la actuación. A mí todos esos performances en el arte de ahora pues me dan bastante ganas de vomitar, ¿no? Porque a mí lo que me interesa, como dije antes, en el arte es más, mucho más la pintura, ¿no? La pintura real. Luis Miguel Medina, gracias. Aleida Ruiz, Omar Martínez, Juana Molina, Alfonso Castellanos. Luis Miguel Medina, estuvimos una noche hablando aquí en París, fue delicioso conocer quién eres, porque eres un amigo que es desde el primer día se intuye lo que hay dentro de ti, ¿no? Y lo que hay dentro de ti es mucha generosidad, te lo agradezco mucho. Luis Roja, Beatriz B. Fonseca, Manuel Vallagas, Lázaro Ramas, Manuel Vallaga, señores, hijo de un gran escritor cubano, poeta cubano, y él mismo un gran escritor cubano. Norman, Lázaro Ramas, Mario Hidalgo, Cristina Ugalde, como te extraño. Hubiera ido a tu casa si hubiera podido presentar esta novela tal como debió ser en Miami. También se iba a presentar, como dije antes, en Madrid, en Barcelona, en Madrid, iba a conocer a tantos amigos que quiero conocer, a María Mayer, a Carmen Postigo Silva, a mi Rebeca Argudo del alma, entrañable, volver a ver a José Luis Mendibuchia y a tantos otros, ¿no?, que por aquí nos hemos conocido y después algunos los he visto y a otros los tengo que ver en algún momento, ¿no? No pudo ser, en Barcelona también iba a estar, no pudo ser por todo lo que nos está ocurriendo. Iba a ser también la presentación en Miami con la gran Nitzi Grau de Spanish Publisher en Books and Books. La hicimos, tal como dije al inicio, por Instagram. La estoy repitiendo ahora porque por Instagram no se quedó grabada, fue solo en el live, en el momento que la hicimos. Hola, Ani M. Arenas, querida amiga, Renaldo Cortés, Estrellas Rojas. Hoy por fin puedo leer los comentarios. Terry Domínguez, Marta Tomás, a todos los que van entrando, muchos saludos, muchas gracias por haber estado. Ya casi estamos terminando, porque ya casi va a ser una hora que estoy con ustedes. No quería dejar de hablarles de un libro fundamental del que voy a hablar mucho más en la próxima presentación, que va a ser, no, tengo dos programas pendientes de Sueños de la Razón dedicados a Guillermo Cabrera Infante, que no serán pronto, no tengo la fecha exacta, pero serán. Tengo una presentación que haré de Pájaro Lindo de la Madrugada, la novela sobre Fulgencio Batista. La presentación me la inspiró y me la recomendó y me la aconsejó Ray Rico, no sé si está ahí, a ver, no está, bueno, uno de los amistades de aquí de Facebook, que fue verdaderamente iluminador que me dijera que lo hiciera, lo voy a hacer. No quería dejar de presentar este libro que he leído y releído, a ver que se vea bien, de Armando de Armas, Mitos del Antiexilio, en el que coincidimos tanto. Armando de Armas es un amigo, inmenso amigo, escritor que admiro enormemente, con el que hemos estado muchísimas ocasiones en Miami. Miren cómo tengo el libro, subrayado, retrabajado.
Hay conceptos aquí muy importantes, quizás merezca un programa aparte de este libro, de todo lo que está ocurriendo en el exilio hoy en día, que él lo vio, lo percibió y lo escribió en el año, les voy a decir de qué año es este libro, pero ha tenido varias reediciones en el 2006, no, en el 2007. Coincidimos, Armando de Armas y yo, no solo en Miami, también en Italia, en una presentación que se hizo de sus libros, que se habló también muchísimo de Cuba. Y hola, Bobby Batista, gracias. José Ángel Soriano, Boyenat Nieca, ¿cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Se va? ¿Se va bien? Espero que tú va bien. Tu familia sí. Y hablaré de ese libro, hablaré en la próxima presentación. ¿Qué será? De Pájaro Lindo de la Madrugada. Volveré a hablar de este libro. Y quería presentarles también el libro que estoy leyendo ahora, que es algo que me han pedido algunos amigos franceses que tengo por Facebook, que me han dicho, pero bueno, aconseja algún libro francés. Este no es el último libro de esta autora, ella acaba de sacar otro, pero a mí este libro me interesa mucho porque esta mujer es una de las que pertenecía al equipo de Charlie Hebdo y trabajaba con ellos en el momento del atentado terrorista islamista. Este libro que se llama Éloge du blasphème, Elogio del blasfem, de la blasfemia, de Caroline Fourest, es un libro muy interesante, muy preciso, muy claro sobre el derecho a la blasfemia, sobre la laicidad y sobre la relación de los artistas con las religiones, pero sobre todo con el islamismo, desde luego. Habla, por supuesto, de lo que sucedió, porque ya muchos de sus compañeros murieron allí en Charlie Hebdo, y cuenta su experiencia. Ella es una connotada feminista aquí, pero feminista de las que a mí me gusta, de las equilibradas. Es una mujer, el libro no está traducido al español, pero los que lean francés lo pueden leer. Es un libro brillante, muy valiente además, de una gran valentía. Y está publicado por Grasset. Y ella el año pasado hizo una película que se llama Hermanas de Armas, que es una película también que les aconsejo mucho porque es muy, no solo de gran coraje, sino que muy claro sobre lo que, de lo que muy poca gente habla, que es el combate, la lucha que tienen las mujeres en contra del extremismo islámico, ¿no? Les agradezco mucho que hayan estado, ya han pasado 58 minutos con, bueno, en casi una hora, ¿no? Les agradezco mucho que hayan estado en esta presentación. No sé si tienen preguntas, porque si tienen preguntas, es el momento de hacerlas antes que me vaya, me despida momentáneamente de ustedes, y así les puedo aclarar cualquier cosa sobre esta novela, La Casa del Placer. Alguien me dijo, ay, pero qué casualidad que le pusiste La Casa del Placer, ¿es por La Casa de Papel? Ay, señores, por favor, La Casa de Papel es una cosa ahí de ahora, una cosa ahí de esas series de Netflix, como le llamo yo, Netflix. Esto es La Casa del Placer, es la casa que creó Paul Gauguin en la Polinesia, en Atuona, en Ibaoa, en las Islas Marquesas, donde vivió, donde pintó. La Casa del Placer es mucho antes de toda esta mierda. Ustedes se meten ahora por Netflix y todo eso, que yo también desde luego caigo en esa bobería, ¿no? Pero un poco más de imaginación y un poco más de conocimiento, ¿no? Que para eso, por favor, estamos vivos. Piénselo ahora, que estamos pasando por este momento. Que estar vivos no es estar vivos por estar vivos, que estar vivos es estar vivos para aprender, para conocer, para saber, para
beber de las fuentes de la sabiduría del pasado, del arte, de los artistas de otra época y no de la basura que sale ahora, ¿no? De los, toda esa basureta de las que ya hablamos demasiado cada día, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, estoy viendo que están aquí algunos conectados, Marielena Enríquez, que además pinta también, que tengo un cuadro de ella fabuloso que lo veo cada día y me alegra una enormidad tenerlo. Gustavo Menéndez Fan, saludos. Claro, Enaida, tú sabes que nos pasamos la vida haciéndonos monerías, yo sobre todo haciéndole monería a Ramón, que me encantaba cómo se reía, y a Enaida, que les encantaba que yo les hiciera monería, y a mí me encantaba hacérsela. Eso forma parte de mi reserva de vida que para mí es fundamental, ¿no? Maida García. Sí, las parodias son muy importantes, pero estos programas también, por eso te agradezco que hayas entrado. A ver, hay preguntas. Lulán, gracias a ti. Jorge Reyes, Markelis Nobrega. No sé qué pinga dice Markelis Nobrega, pero me da lo mismo. En cualquier momento le doy una bloqueada de esas que doy yo, que la mando para Guaracabulla. A ver, Javier, más. La novela se llama, lo he dicho varias veces, La Casa del Placer. Durante todo el programa lo he estado explicando por qué. ¿Qué otra cosa quieren saber? Oscar García, ¿qué es lo que no llega, coño? No llega, a ver. Estrella Roja, saluditos. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Por qué las preguntas no me llegan al momento? Llegan con un poco de retraso, ¿no? Espero. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no está llegando con la rapidez que debieran llegar las preguntas, o no están llegando en el tiempo. No fue una burla inculta Markelis Nobrega. Fue una parodia y un performance tal como lo hacen ellos, que yo también tengo derecho a hacerlo. Y si no te gusta, Aran, cuando termine aquí, te vas para Guaracabulla, a cagar cubos de agua. Cubos de agua sucia, de charquero. Bien. Espero que hayan disfrutado la presentación, espero que hayan tenido, que hayan pasado un gran momento, no solo con lo que yo les he dicho, sino con lo que a través de mí intenta decir Paul Gauguin, porque yo creo que los escritores somos eso, mediums que casi todos hemos leído y estudiado la obra de Allan Kardec y sabemos lo que eso significa. Y terminaré, como siempre termino estos programas de Sueño de la Razón, con otro fragmento musical. Esta vez no tiene que ver con la época de Paul Gauguin, como la música El Cisne, la pieza El Cisne con la que empecé, con la que inicié el programa. Espero que les guste también. Vamos a ver si consigo. Sí, conectado. A ver. Si consigo ponerles esta hermosísima. Este hermosísimo final de música que a mí me agrada mucho, con la que me acompañó mucho para escribir este libro también, porque yo no solo
escribiendo este libro, oía la música de la época de Gauguin, también oía otro tipo de música, como es natural. Y entonces vamos a terminar con ese fragmento que les estoy buscando, por eso me demoro, que espero también les guste a ustedes. Es Schubert. De la pintura de Gauguin en la Bretaña, Naida Onsweta, que sí, que la estudié mucho, es verdad, que es la, yo creo que es también un momento de su obra que me fascina, porque es el momento donde él descubre a los niños en la pintura, y es el momento donde él descubre a las paisanas, a las campesinas, donde descubre además esos rostros austeros, adustos de las campesinas, ¿no? Y esa mezcla que él hace de esos paisajes franceses, de esos personajes franceses, con lo que él había visto, con esos idolillos que él había visto, ídolos que había visto en el Perú, y donde él empieza lo que se llama en su pintura el cloisonnismo, es, quiere decir la pintura encerrada dentro de símbolos. Él era un pintor del simbolismo, empezó siendo un pintor del simbolismo, pues es una época que tiene desde luego una importancia vital para alguien que ame, que aprecie la pintura de Gauguin. Hay mucho que decir sobre esa época. Yo recuerdo perfectamente ese cuadro del niño desnudo, porque es uno de los cuadros que más del que más se ha hablado, solo relacionado con el cuerpo del niño desnudo. Pero a mí lo que me interesa de ese cuadro de la Bretaña, del niño desnudo, del campesino desnudo, es la relación del cuerpo con el paisaje que hay al fondo, ese paisaje bretón que es tan, que ha sido tan celebrado en la obra de tantos pintores franceses y en la literatura francesa también, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos. Los quiero mucho, ya saben, sigan Sueños de la Razón por aquí, por YouTube. Y como siempre le digo, les digo a todos, nubecitas en los pies, que vale la pena, nubecitas en los pies, vuelen, lean. Hay también, hemos empezado también con mi tienda virtual, que quiero que ahí voy a vender no solo camisetas, también voy a vender libros, dibujos, cosas de mí, hechas por mí, en el sitio de Make Cuba Great Again. Es un sitio que se ha creado muy interesante. Mi página, les voy a decir ahora mismo cuál es. Ahí está. Es https dos puntos, las rayas verticales inclinadas, cubagreatagain.com, raya vertical inclinada. Collections, raya, Zoe, tire de unión, Valdés. Muchas gracias a todos, ¿eh? Aquí lo tienen. Gracias a todos, nubecitas en los pies, sueñen, vuelen, gracias.